La conocí en la taberna, la vi. Pedí una copa de vino. Ella se vino a mi mesa y yo le dije, vente conmigo. Nos fuimos a un viejo cuarto los dos. Ya está, el alba nos quisimos. Acompañas a mi barco, le di, como recuerdo mi amigo. Volveré, ay, volveré, ay, será mi estrella, ay, si tú me esperas, ay, yo volveré. Si tú me esperas, ahí yo volveré. Ay, no, 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 vamos. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Frente a la puerta y allí suspira por mi regreso. Si alguno le da una copa se va, porque le enseñé a mi anillo. Pues no es una historia rota, pues ya, la historia de un compromiso. Volver. Ay, si tú me esperas, ay, yo volveré. Volveré. Ay, volveré. Ay, será mi estrella. Ay, si tú me esperas, ay, yo volveré. Don José Gallo Cortés, José, un placer tenerte aquí, placer en casa. El placer es mío de conocerte personalmente. Vaya regalazo, 5 estrellas, unanimidad nuestro para siempre. No me había dado ni cuenta. Tonio, ¿te acuerdas de mí, no? Claro. Vaya que sí se acuerdan. Ahora hablamos, pero antes estos aplausos compartidos con este cuadro de excepción. Alejandro Romero, Daniel Arjona, Javier Teruel, a la guitarra Jesús Fernández y al cajón Don Antonio Cortés. Puerta grande para este pedazo de cuadro. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Antonio, te esperamos, ¿eh? Te esperamos, Antonio. José Gallo Cortés, con Volveré, con repertorio
de su hermano, de Chiquetete, pero en su esencia, la de José Gallo. Antonio, decía que estamos deseando escucharte porque creo que ya os conocéis. Sí, nos conocemos. Yo me lo quise llevar un día, pero no fue posible. Me quiso llevar a Madrid, ¿te acuerdas, no, Antonio? Y me dijo que no, que hombre, tenía... yo te dije que no porque yo vivía muy a gustico aquí en la costa. Y no hay nadie que me quite de la costa. Que él no quería irse. Tú me dijiste, vas a ganar tanto. Y yo te dije, el doble lo gano aquí en Marbella. Fue verdad. No me voy a mover. Y me termino y me voy a pescar. Cojo mi caña a las 2 de la mañana. Le voy a dar un abrazo, le voy a dar un abrazo porque lleva razón. Qué alegría. Qué alegría de verlo. Qué grande. Tenerte aquí. Gracias. Qué maravilla, de verdad. Me emociona porque también tu hermano me decía, el que canta bien es mi hermano. ¿Sí? De verdad. Muchas veces me decía, yo soy Chiquetete, sí, pero el que canta bien es mi hermano el Pepe. No, pero él tenía, hombre, él tenía algo. Esa voz, sí. Que tiene esa cosita. Yo tengo, pues mira, a lo mejor pues tengo otra cosita, que a lo mejor algo, un bailecito. Claro, el baile, tu forma, y él no lo hacía eso, pero yo quisiera haber tenido todo el paladar que él tenía, pero en tienes, su garganta. Sí. Pero cada Dios nos ha dado a cada uno. No, el talento, ¿no? Tú tienes tu talento. Muchas un gracias. Talento maravilloso, por eso estás aquí. Hombre, por eso mismo vemos. Yo quería dejar con Manu. Y te deseo lo mejor. Tienes que volver, ¿no? Creo que tienes hombre, que volver. Hombre, que sí tiene que volver. Así sí. Que te tienes que preparar algo que te diré aquí. Ya verás, aquí. Ya verás la de veces que vamos a el disfrutar quiera. José Gallo en esta bonita edición de Tierra Talento. Pastora, yo no creía estar tirándome largo en la presentación. Este es uno de esos momentos por muchos motivos. Totalmente. Yo intento explicarlo, pero por muchos motivos hay un artista de mucho tiempo, de muchos kilómetros y de mucha esencia hoy sobre el escenario. Sí, eso se nota. O sea, esa... Buenas noches, José. Muchas gracias por haber venido, gracias, de verdad. Guapa. Porque esto es una actuación de artista invitado. Porque se nota eso, se nota el temple, se nota la maestría, la veteranía, tantas cosas que da el paso de los años y la experiencia en el escenario. Y sobre todo, a resaltar esa voz que usted tiene, ese eco que usted tiene, pues, y el mantenerlo después de los años, eso es una maravilla, eso es una joya. Ole. Yo no he dicho la edad, José. Yo no he dicho la edad. Yo no la he dicho. ¿La decimos? Si usted quiere, la decimos, pero yo claro no la he dicho. Sí, porque es una honra y yo se lo pido a Dios todos los días. Es que me dé salud para mi familia y para mí y que me siga dando esta fortaleza. Dentro de una semana cumplo 73 años. ¡Ole! ¿Eh? ¿Dónde hay que firmar para mantener mira, esa y mira, y mira qué figura tengo. ¡Qué arte! ¡Ole! ¡Qué maravilla, por favor! Mariola, 73 años que tendrá José Gallo. No va a ganar nada, que es la tierra de mi mamá. ¡Ole! ¡Que viva, que viva! Yo cuando usted ha bajado las escaleras se ha plantado y digo, aquí va a pasar algo. Gracias. Aquí va a pasar algo y grande. Y ha sido elegante, comedido, sencillo, pero a la vez ha rellenado cada espacio de este escenario con la voz, que es resaltable el hecho de que sí, 73 años, pero que está fresca, que puede seguir cantando hasta que tenga 100 si le da la gana. Y esas pataditas tan bonitas, tan... tan suya. Yo lo he disfrutado muchísimo. Gracias, gracias por venir. A mí me ha emocionado mucho, se llama usted como mi padre. Lo que más me ha emocionado es cuando su hijo le ha dicho, papá, dame un beso, antes de subir. Qué bonito. Y su voz es muy especial y ha sido muy bonito que le haga un homenaje a su hermano, pero yo estoy deseando escucharlo cantar por usted. Que ha cantado por usted porque lo ha hecho suyo, pero yo quiero algo más. Y de verdad, ha sido un absoluto disfrute y yo me he emocionado muchísimo. Enhorabuena, de verdad, por lo que hace. Es usted un artista. Gracias. José, yo he intentado poner algunos puntales en su historia. Conoce a Camarón muy jovencito. Bueno, lo conozco, que me he criado con él allí en el patio, en la línea. Yo trabajaba siempre en la hostelería hasta los 35 años. Hasta que ya hice así, digo, fuera a la hostelería y a cantar. Digo, si eso lo hago yo, pues venga, pues me dedico a cantar. He pasado, he escuchado mucha gente.
principalmente a mi mamá, está con camarón, con pan seco, con el loto. Con... Es que del pueblecito ese que soy yo de allí, de la línea de la Concepción, eso da un arte que no se puede aguantar. Y viva la línea. Viva la línea de la Concepción, claro que sí. Y no perdamos nunca la ocasión de decir viva la línea, que es una tierra tocada por la varita para muchas cosas buenas y siempre sale para alguna regular. Así que nuestro beso, nuestra enhorabuena, nuestras gracias por todo lo bueno que nos da la línea de la Concepción. ¡Viva la línea! Eso para usted. José, después yo me he parado en el momento en el que Lola Flores te dice, vente para Madrid. Sí, también me lo dijo como Antonio. A Lola le dijiste que sí, yo sé. Bueno, le dije, tita, quiero ir a Madrid, voy. Trabajo puesto, pero yo no me quedo. Yo no me quedo en Madrid nada más que los 2 o 3 días, los fines de semana. Los demás días me voy para mi Costa del Sol. Sí, pero que a ti te hace falta de irte a Madrid para subirte para arriba. Entonces yo no pensaba en aquellos momentos el fan que tenía. También tenía mis problemas, que era que estaba pues con toda mi familia. Había tenido también una desgracia grande cuando enterraron a mi hermana, a mí, a Camarón. Pues mi hermana en el coche pues tuvo un accidente. Yendo al entierro de Camarón, sufre su hermana Marina un accidente y por eso, antes veía a Antonio Cortés darle un beso y decirle papá, porque aunque tiene 2 hijos biológicos, sus 5 sobrinos pasaron a formar parte de los 7 hijos de José Gallo. Qué bonito. Qué bonito. Y tuve que estar aquí, estar allí, estar acá para poder darle de comer y tal a mis sobrinos, que eran mis hijos, a mis nietos. Mis sobrinos, mis nietos, eran mis hijos, todos. Los bauticé casi a todos. José inventó eso de a Madrid hay que ir, pero a Madrid no hay que irse. Así que... Hubo que irse. Hay que ir, pero hay que volver. A mí me encanta... Antonio, yo tengo la suerte de llevar más de 20 años yendo mucho a trabajar a Madrid, pero a mí me gusta Madrid con... Yo digo que me encanta Madrid con trolley. Cuando yo veo el trolley allí, la maletita con rueda preparada, que yo diga, estamos aquí, pero en cuanto pueda esto es para atrás. En la Costa del Sol en ese momento, en la Costa del Sol en ese momento, estaba Pepito Vargas, que bailaba, que no se podía aguantar, tampoco nunca se marchó de allí. Muchos artistas que son autóctonos, como Pepe, han preferido hacer su carrera allí. Han ido, pero no se han quedado, han vuelto. No, hay algo ahí en la Costa del Sol, en esa... Anda, que el sitio es malo. A ver, ¿cómo que tiene mi José? ¿Cómo es? ¡Claro! ¿Cómo está de vitamina? Ahora. ¿Cómo está de vitamina? Él demuestra, fíjate, él demuestra que el talento es algo... El talento es la esencia del alma humana, el que lo tiene. Y no importa ni edad, ni tiempo, ni nada. El talento está ahí. Lo malo es el talento que está dormido dentro de alguien que sabe que lo tiene y lo está dormido. El talento que está dormido no crece ni ejerce. Pero el talento, si no está dormido, sale pues a borbotones como le sale a él. Así que esa es la esencia del alma, tener el talento. Aquí hay talento y un regalo. Un regalo de esas veces que uno ve algo hermoso, bonito y dice, no es mi cumpleaños, no es mi santo ni es mi nada, pero me lo merezco. Y uno se hace ese regalito, se lo envuelve y después lo abre con ilusión. Pues aquí en Tierra de Talento nos vamos a hacer un regalo. La siguiente vez que le veamos sobre este escenario, querido José, queremos que sea una fiesta. Nos hace el regalo de formarla en Tierra de Talento con una fiesta flamenca por derecho. Yo me traeré a los palmeros, a los adaitos, para que me acompañen y haré una fiestecita por bulería, por algo así, ¿me entiendes? Pero claro, más acompañadito de aquí, de flamenquito. De como Palma. Si tenemos que tirar tabique. Como si tenemos que tirar tabique, que el Riberas del Guadaira es grande y nos cabe todo el mundo. Fiesta flamenca. Ya nos anuncia que será por bulería y va a ser muy, muy pronto porque los desafíos empiezan ya. Don José Gallo Cortés, hoy un lujo y un honor recibir a un grande. Esta casa y esa puerta grande es suya para siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ale! 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 ¡Qué maravilla! Es la escuela que aprende siempre. ¡Ale!
aquí, cuando aparecen ocasiones como la de José, creo que el lirismo flota y nos recordamos pellizcándonos que estamos teniendo la suerte de vivir esto desde muy cerquita. Y decía Pastor algo muy bonito también. De esta escuela hay que aprender, de esta escuela hay que aprender. Sí, de esa manera de saludar y de... Siempre es como el respeto al escenario y el público. Sí, el respeto al público. Es, como no llevan, se da la vuelta hasta no que no ha llegado a la escalera. Oye, una maravilla. De escena. Qué sensible. Por de ese manantial tenemos que seguir bebiendo. Clase, elegancia, excelencia y una promesa autocumplida. Volveré, ha dicho José Gallo Cortés. ¡Puerta por la taberna! Me he sentido maravillosamente contento, ¿no? Ese público que se me ha puesto de pie, esos músicos que me han acompañado, y me he sentido artista, ¿no? ¿Para qué te voy a mentir, no? Este programa en el fondo es un trampolín donde saltan grandes, grandes, grandes genios, grandes talentos. Así que ahora pues ha empezado ese camino y bueno, ahí tiene su desafío. Me han pedido que haga una fiesta flamenca. Bueno, pues la fiesta flamenquita ya sabes de qué es, un poquito por bulería. Cuando le has dicho, me voy a traer, verás tú lo que va a traer. Verás tú lo que va a traer José el Gallo aquí. La que valía. Yo voy a venir con todo mi sentimiento, con todo mi corazón. Y, hombre, la tierra de talento hay que venir así, si no, no venga. Si no, no venga.